Buenas amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, les voy a pasar un temazo que me anduvieron pidiendo mucho. Hoy vamos a ver cómo tocar Mi Caramelo de la Bersuit o Bersuit Vergarabat. Temazo, un hermoso tema ideal para tocar con guitarra acústica o criolla. En este tema no vamos a usar la púa, vamos a tocar con los dedos. Y bueno, les voy a pasar todos los acordes y el arpegio, ¿no? Que tiene una banda de acordes, pero no es nada de otro mundo, digamos. Es cuestión de memorizarse las partes. La tocada en sí no es muy difícil. Y bueno, si les interesa el tema de hoy, quédense hasta el final porque estará bueno. No se olviden de suscribirse, así me dan una manito y de paso se va agrandando como siempre este hermoso fogón. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de la Bersuit, Mi Caramelo. Empecemos. Muy bien, acá estamos. Bueno, vamos a empezar. Este temazo está en el tono de sol mayor. Y bueno, como dije antes, vamos a usar los dedos. Vamos a arpegiar. Hay una parte que sí tiene rasgueo, pero bueno, lo hacemos con los dedos también. Bueno, para arpegiar yo solamente, en mi caso, uso dos dedos nomás. El pulgar y el índice. Ahí. Rara vez uso el dedo del fuck you. Generalmente uso estos dos nomás. Para mí alcanza y sobra. Así que bueno, le voy a estar dejando todos los acordes por acá arriba en imágenes. Así me ahorro tiempo de andar explicándolos uno por uno. Así que bueno, vamos parte por parte. Es un tema, todas las partes son diferentes. Así que bueno, vamos a arrancar con la introducción, que es más o menos así. Ahí más o menos tenemos la intro. Así que bueno, lo que son los bajos lo vamos a tocar con el pulgar, ahí. Y con el dedo índice, o este también, los dos, vamos a tocar el resto de las cuerdas. Ahí. Y bueno, arrancamos acá la quinta cuerda en el tercer traste, ahí. Tocamos la quinta y la primera, al aire. Ahí como lo muestra la imagen. Y tocamos las dos cuerdas al mismo tiempo. La quinta con el pulgar, siempre los bajos con el pulgar, y con el índice las cuerdas finitas, ¿no? Después hacemos esto, segunda cuerda y quinta a la vez, ahí, en esta posición. Después, segunda cuerda y quinta a la vez, ahí. Después hacemos esto, que vendría a ser un sol, ahí, segunda cuerda y sexta a la vez, ahí. Entonces nos quedaría ahí. Continuamos con este acorde, es un sol con bajo en sí, que está incompleto porque el acorde completo sería este. Ahí. Pero vamos a tocar solamente la segunda traste 3 y la quinta traste 2. Y hacemos este arpegio. Tocamos la segunda y la quinta a la vez. Cuarta, tercera, segunda. Ahí. Después hacemos esto. Ahí. Que es un re sostenido 7. Bueno, no me voy a acordar de todos los acordes, pero bueno, igual están en las imágenes acá arriba. Los nombres. Y hacemos cuarta y segunda a la vez. Ahí. Tercera, segunda, tercera. Ahí. Después nos vamos a un la menor séptima, tocamos quinta y segunda a la vez, tercera, primera, tercera. Y volvemos a repetir todo lo mismo. Ahí, una vez más. Y volvemos a hacer el la menor séptima, pero con la primera en el traste 3. Y tocamos quinta y segunda a la vez. Tercera, primera, tercera, primera, tercera, segunda. Ahí, con estos dos dedos. Después hacemos... Ahí, hacemos el acorde de re 7 sus. Y tocamos cuarta, tercera, primera, segunda. Y cambiamos a re séptima y tocamos de la cuarta para abajo, así. Hay un rasgueo para abajo, ¿eh? Y bueno, ahí estaría toda la intro, ¿no? Voy a tocarlo una vez más, pero más despacito, así le pueden agarrar la mano. Ahora sí, vamos a continuar con la primera estrofa. Le voy a dejar los acordes por acá arriba. La onda sería así. Qué linda que estás. Somos un caramelo. Estoy en el recreo. Y me vuelvo loco. Las cosas.
Ahí tenemos la primera estrofa. Así que bueno, arrancamos ahí, haciendo el sol, pero no vamos a tocar la primera. Hacemos este arpegio. Segunda y sexta a la vez. Cuarta, tercera, segunda. Ahí, después. Cuarta en el traste 3 y hacemos cuarta, tercera, segunda, tercera. Después cuarta traste 2, el mismo arpegio. Cuarta traste 1, el mismo arpegio. Ahí, después dice te veo en el recreo. Ahí tiramos el mi menor y tocamos sexta y segunda a la vez. Cuarta, tercera, segunda. Después pasamos al la séptima y tocamos quinta y segunda, cuarta, tercera, segunda. Y me vuelvo loco. Y acá hacemos el la menor séptima, pero con la primera en el traste 3. Tocamos quinta y segunda a la vez, tercera, primera, tercera, y hacemos el re séptima sus y el re séptima. Y tocamos cuarta y primera a la vez, segunda, primera, segunda. Y después seguimos. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Ahí, ahí hacemos el sol con el mismo arpegio que hicimos antes. Después ahí hacemos el pasaje, la segunda traste 1. Y tocamos quinta y segunda a la vez. Tercera. El sol con bajo en sí. El mismo arpegio. Y después hacemos esto que es un do mayor. Tocamos quinta y segunda a la vez, tercera, segunda, tercera, y después lo mismo, pero en esta posición, que es un do menor. Ahí. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Después, sol con bajo en sí. Tocamos quinta y segunda a la vez, tercera, segunda, tercera. El mismo arpegio, pero con la séptima. El la menor séptima con la primera en el traste 3. El re 7 sus, el re 7. Combo. Y volvemos al sol con el mismo arpegio siempre. Y después esto. Mi bomboncito. Volvemos al sol. Y después un re en esta posición. Ahí. En el sol tocamos sexta y segunda a la vez, cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda y tercera. Y en el re hacemos, tocamos quinta, cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda. Qué excitante que estás. Y ahí arranca la segunda estrofa, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver la segunda estrofa, la estrofa que sigue. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Así que bueno, arrancamos con el sol, con el mismo arpegio. No tocamos la primera, tocamos la segunda y la sexta. Ahí, igual que los otros arpegios. Qué excitante que está sol. Ahí. Ahí el pasaje. Esto vendría a ser un la menor séptima, sol con bajo en sí y do. Ahí sol. Quinta y segunda a la vez, tercera. Quinta, segunda a la vez, tercera. Ahí el do mayor. Quinta y segunda a la vez, tercera, segunda, tercera. Do menor, ahí. Todo el mismo arpegio. El sol con bajo en sí. La séptima. La menor séptima. Con la primera en el traste 3. Re 7 sus. Re 7. Todas las cosas. Lo mismo. Que me gustan. Tiene tu cara. Do. Do menor. Sol con bajo en sí. La séptima. La menor séptima. Re 7 sus. Re 7. Y después hacemos un sol. Do con bajo en sol. Sexta y segunda a la vez. Cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda y tercera.
mismo arpegio, pero con esta posición, es un do con bajo en sol. ¿Sí? Después nos vamos al mi menor, hacemos el mismo arpegio. Y después, esto es un re sus 2 con bajo en fa sostenido, y con el mismo arpegio también, segunda y sexta a la vez. Cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda, tercera. Ahí va. Y bueno, ahí estaría la segunda estrofa. Ahora viene la tercera estrofa, que ya vamos a rasguear. Yo en este caso el rasgueo lo hago con este dedo solo, así. Ahí. Ya pasé 5 años, subiste las cosas, hace tiempo que estoy buscando. Arpegiamos. Ahí va. Así, bueno, primero rasgueamos. Yo hago todo rasgueo para abajo, así. Ahí con este dedo solo, ahí. Ahí, sol. Do. Mi menor. La séptima. La menor séptima, re séptima, sol. Y ahí hacemos este acorde, que yo pensaba que era un sol séptima, pero no. Y calculo que será sol aumentado séptima. Eso es lo que me dice mi aplicación Smart Chord, tal cual lo ilustra en la imagen. Ahí hacemos como un parate. Hay una especie de simbiosis. Ahí, chasquido. Y hacemos como una pequeña pausa. Do, do menor, sol con bajo en si, la séptima, y en el la menor séptima arpegiamos. Re séptima, sol. Do con bajo en sol. Acá la menor séptima, si quieren háganlo con la primera al aire. Y quinta y segunda a la vez. Tercera, primera, tercera. En el re séptima, cuarta y primera a la vez, segunda, primera, tercera. Ahí más o menos, sol. Do con bajo en sol. Tal vez. Acá tiramos un mi menor, pero acá arriba. Y el arpegio podría ser ahí, quinta y segunda a la vez. Cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda, tercera. De vuelta quinta y segunda a la vez. Cuarta, tercera, segunda. Y después pasamos a este re y tocamos quinta y segunda a la vez. Tercera, segunda, tercera. Ahí. Qué excitante que estás. Ahí. Y ahí viene la cuarta estrofa, digamos. En todas las estrofas es algo diferente. Así que bueno, vamos por la cuarta. Perdón si me equivoco, la letra la estoy tarareando, no la sé mucho. Saqué más que nada los acordes. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella. Está amor, amor. Es que quiera molestarte. Arrancamos con el sol ahí. Segunda y sexta a la vez. Tercera, segunda, tercera. Ahí el pasaje. Segunda y quinta a la vez. Tercera. Sol con bajo en si. Hacemos el do mayor ahí. En esta posición. Quinta y segunda a la vez. Tercera, segunda, tercera. Después hacemos esto. Y tocamos solamente segunda y quinta. Después hacemos esto que sería un mi menor, quinta y segunda a la vez, tercera, segunda, tercera. Ahí el re, también el mismo arpegio. Después esto, el mismo arpegio. El do, el mismo arpegio. Sol con bajo en si. La séptima. La menor séptima. El re séptima. Y después hacemos mi menor. Mi menor séptima.
este acorde. Se lo dejo ahí arriba. No me acuerdo el nombre. Y el re en esta posición. Ahí tocamos sexta, cuarta, tercera, segunda. Después cuarta, tercera, segunda, tercera al aire. Ahí. Esto es un mi menor séptima. Ahí. Después este acorde. Y tocamos quinta, cuarta, tercera, segunda. Y después lo mismo, pero con el re. Ahí. Y de vuelta al sol. Do con bajo en sol. Y después viene la otra parte, que es instrumental. Así que bueno, ahí estaría la cuarta estrofa. Y ahora vamos a ver esta parte, que tiene otros acordes raros también. Está buenísima. Hace... Ahí va, espectacular. Hacemos el mi menor acá arriba. Quinta y segunda a la vez. Cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda, tercera. Y después hacemos... Ahí más o menos el arpegio. Ahí hacemos un si menor acá arriba, así. Tocamos segunda y sexta a la vez. Cuarta, tercera, primera, cuarta, tercera, primera, segunda. Después hacemos... Esto que es un la menor 2, en la menor pero con la primera en el traste 7 ahí. Ahí. Y hacemos más o menos el mismo arpegio así. Ahí segunda y sexta a la vez. Cuarta, tercera, primera, cuarta, tercera, primera, segunda. Ahí más o menos. Y después hacemos... Ahí. Tiramos este acorde. No me acuerdo el nombre, pero está ahí arriba. Y hacemos cuarta, tercera, segunda, primera, tercera, segunda, primera, segunda. Ahí. Y hacemos este acorde, ahí. Pasamos la primera en el traste 5. Creo que es un fa sostenido semi disminuido. Y hacemos un rasgueo así para abajo, de la cuarta para abajo. Así. Ahí va. Y bueno, entonces quedaría mi menor, si menor, la menor 2, y este, ahí. Y ahora viene la última estrofa, arrancamos con el sol, ahí, con el mismo arpegio siempre. Do con bajo en sol, mi menor séptima. Pues el re acá. Si te veo, sol, la, sol con bajo en si, do, do menor, sol con bajo en si, la séptima, la menor séptima y lo que sería la intro. Hey, pueden volver a hacer el la menor séptima con la primera en el traste 3. Re 7 sus, re 7 y sol, así rasgueando. Ahí está. Y bueno, ahí están todas las partes. Qué quilombo este tema, pero está buenísimo. Así que bueno, espero que se haya entendido más o menos. Yo, como aclaro en todos los videos, no soy profe de guitarra. Hice lo que pude, espero que le puedan agarrar la mano. Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarrea, para el fogón. Un clásico de la Bersuit que no pueden no saberse. Toma una botella. Juego a la botellita con vos. Y bueno, hasta acá el video tutorial de hoy. Lo corto acá porque si no se me va a hacer larguísimo el video. Y bueno, si les fue útil, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si les gustó, déjenme su pulgar arriba. Y bueno, como siempre, mil gracias por estar ahí del otro lado firmes, bancando los trapos bien ahí. Nos estamos viendo la próxima, en el próximo video. Se me cuidan mucho y les mando un abrazo guitarrero.